¿Cómo están? Bienvenidos a El Asadito. Hoy nos encontramos en la localidad de Garuapé y vamos a compartir un programa muy especial, porque vamos a hablar mucho de los chicos, de sus derechos y toda la actividad que se desarrolla en esta ludoteca que desde el 2005 viene cosechando un montón de actividades a favor de los pequeños. El representante de hoy es quien se va a encargar de preparar El Asadito. Desde la ludoteca Yamajé de Garuapé, prepara El Asadito de hoy, Tony Ojeda. Tony, ¿cómo te va? Bueno, bienvenido a la ludoteca Yamajé. Qué lindo lugar y bueno, mucha gente hoy. Hoy mucha gente, pues los chicos están preparando una actividad, dentro de un rato nada más la comienzan, que va a ser un festival de burbujas, una proyección de cine, en fin, todas las actividades que hoy por hoy los chicos mismos van haciendo, van generando, porque está un poquito, estamos empoderando un poquito a los pibes que ellos empiezan a armar sus propias actividades. Así que por ese lado vamos. Está bueno. Y bueno, te sacamos de tu esquema hoy. Vas a tener que preparar un asado. ¿Andás bien en esa materia o no? Algo, tengo un poquito de experiencia en la cocina. O sea, en verdad me gusta mucho la cocina. ¿Sí? Entonces... Y el asado, digamos que es una de las. Todavía. Una experiencia que estoy armando todavía. No lo voy descubriendo todos los días un poquito. Bueno, va a estar así interesante que, esto. ¿Algún secreto para conocer sobre el fuego? Sí, sobre el fuego, mucho, abundante, no tiene que faltar nunca. Mucho fuego. Mucho fuego. Mucho fuego y lo vas administrando, claro. ¿No? Y después, obviamente, el tema de la sal. La justa y en el momento adecuado, nada más. Ah, perfecto. La carne pasada, la carne jugosa. A mí preferentemente tiene que tener un toque de juguito, tiene que tenerlo. Porque el asado seco también está bueno. Ajá, el asado siempre está bueno un asado. Pero si tiene un poquito, está ahí a punto, bien ahí. ¿Le agregas algún chimichurri, algo especial? Esta vuelta le vamos a agregar un chimichurri. ¿Preparado por vos o? Preparado por mí. Ah, así bueno. Que es otro detalle para el asado de hoy. Bien, y los pibes me da la sensación que son de buen comer también, ¿eh? Sí, hay algunos que más vale comprarle ropa. Está bien. Bueno, vamos a ver cómo se prepara este asadito entonces. Vamos. Dale. Te fuiste, duendecito con sombrero. Te has metido entre las plantas y los juncos del estero. En la siesta de naranja te me vuelves naranjero. Y te escondes en las ramas. ¿Dónde estás que no te veo? Bombero, 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 bombero. Bueno, Tony, ¿todos los chicos que estaban ahí en la entrada de la ludoteca son los que actualmente concurren a este lugar? Sí, son de distintos talleres. Tenemos talleres que los dividimos a veces por franja etaria. Por ejemplo, talleres de 6 a 9, después de 9 a 12, después de 9 a 15. Y después que ya son los más grandecitos, que van hasta 17 años, ¿no? Desde el primer momento nosotros hemos buscado que la infancia se vea completamente reflejada acá. Si tomamos a la infancia de un niño de 0 a 18 años, bueno, estamos tratando, claro, de tener actividades o acciones. Todos muy aplicaditos aparte, ¿no?
¿Tranquilito o no? A veces sí, a veces sí. No, está bien. Tampoco. No te pregunté, ¿tomás vino, no? Y bueno, sí. El asado amerita. Bueno, trajimos un Malbec de Bodegas López, que distribuye JB para la provincia de Misiones. Un muy buen tinto. Y tenemos una picada con quesos de Ilolay y embutidos de Campo San Isidro. Y tenemos un chiselier que siempre nos indica cómo tenemos que degustar un queso, así que vamos a escuchar. Exactamente, dale. Se debe tener en cuenta que los quesos de sabor más suave deben ubicarse en los bordes de la tabla y los de sabor más intenso en el centro, siempre agrupándolos por tipo y dejando espacio suficiente entre ellos como para notar las diferencias. Recomendamos no preparar la tabla con mucha anticipación, ya que los quesos se resecan y pierden humedad. Bueno, te propongo hacer un brindis para comenzar esta charla. La verdad que estamos muy contentos de conocer este lugar, está amplio y evidentemente con cosas nuevas. Sí, desde hace muy poquito, hace 2 o 3 meses, hemos puesto en funcionamiento el microcine, que es un proyecto deseado por los grandes, pero fundamentalmente nacido del sueño de los propios chicos. Así que salud por vale eso. La pena. Salud por eso. Sí. Exacto. Llama G, ¿por qué? Bueno, en principio expliquemos qué significa. Claro, el Yamae es el piedra, papel o tijera, ¿sí? Que se lo conoce siempre. Pero ¿qué pasa? El regionalismo, la gente, los chicos acá, no juegan al piedra, papel o tijera como uno puede ver en una película. Es un Yamae, ¿sí? Entonces, ¿por qué Yamae, la ludoteca? Primero porque fue el nombre que los mismos chicos definieron, decidieron. Y que también fue una excusa, una propuesta nuestra en un determinado momento, que cuando no se ponían de acuerdo, todo aquí se definía en un Yamae. Entonces, primero que era, formaba parte de esto, de ponernos de acuerdo entre nosotros con ellos y entre ellos. Y de pronto quedó tanto el Yamae, que en donde se definían tantas cosas a través de un Yamae, que los chicos en el momento de bautizar este espacio lo llamaron Yamae. Mirá vos. Qué bien. Tony, ¿a dónde naciste? ¿Cómo terminaste? Porque creo que no sos misionero. No soy misionero, nací en Tigre, provincia de Buenos Aires, hace 27, 28 años que estoy aquí en Misiones, que ya hoy por hoy me siento más misionero que la mandioca, ¿no? No hay cosas que la vida me ha traído hasta acá, me ha hecho crecer, conocer, querer esta provincia y conocer un montón de cosas, un montón de experiencias y fundamentalmente a la gente de Misiones. Está bien, siempre acá en la localidad de Garuapé. Siempre en Garuapé, hemos conocido, vivido esporádicamente en distintos lugares de la provincia, pero sí, desde hace poco más de 20 años acá. Y antes de dedicarte a trabajar en la ludoteca, a crear este proyecto, desarrollarlo, ¿qué hacías? Bueno, estudié tornería, mecánica de tornería, nada que ver con lo que estoy haciendo hoy, ¿no es cierto? Claro. Aquí, ¿qué cambió ahí? Bueno, cambió el hecho, a partir de un accidente, pierdo la mano izquierda, me tuve que reinventar, ¿sí? Yo mismo, hacer otros trabajos, me gustó la comunicación, comencé vendiendo publicidad para una radio, hasta que al fin me terminó gustando y bueno, hoy por hoy y después de unos años de que no estaba haciendo radio, hoy estoy en la 92.9, en FM Municipal de Puerto Rico, desde hace 3 meses y bueno, es lo que más me gusta, pero bueno, desde hace casi siete años, acá coordinando la ludoteca Yamae, que ya dejó de ser lejos, ha dejado de ser un trabajo. Simplemente es un placer enorme y una fuente muy grande de satisfacciones para mí en lo personal, ¿no? Por supuesto. Y aplicás justamente lo que más te gusta, la comunicación. En este caso, con quienes a veces es más difícil comunicarse con los niños, ¿no? Claro, no es... ¿O no? No, a ver... No es difícil comunicarse con los niños. No, para nada. Lo que pasa es que a veces nosotros los grandes... queremos comunicarnos con los chicos como si el chico fuese un objeto a llenar. Entonces creemos que nosotros sabemos o conocemos más cosas y los queremos llenar constantemente, llenarle. Y no estamos valorando ni reconociendo lo que el chico ya sabe, por un lado, y por el otro lado nos olvidamos de que nosotros también fuimos chicos, que nosotros también
tuvimos ideas, tuvimos inquietudes, y el grande hoy por hoy no está escuchando al chico. ¿Sí? En esto de la comunicación sabemos que tiene que haber un ida y vuelta. Claro. ¿Sí? En cambio, con los chicos, por lo general, los adultos, lo que hacemos es una comunicación unidireccional. Solamente estamos diciéndoles qué tienen que hacer, hasta dónde tienen que ir, a qué hora tienen que volver, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que estudiar. Expliquemos qué es una ludoteca. Para aquella persona dice, ¿de qué están hablando? Bueno, la definición de ludoteca, la definición técnica, si se quiere, de ludoteca, es un espacio en donde se puede jugar, donde está permitido jugar. Ese espacio tiene que estar, digamos, diseñado de alguna forma en particular. No, porque los chicos juegan en cualquier lado, juegan con cualquier cosa, ¿sí? A ver, por internet se suele ver eso de que cuando nosotros éramos chicos, claro, armábamos autitos con chapita, con las ruedas eran tapitas de gaseosa, ¿no? Es cierto. Cosa que da la sensación que no sucede hoy, ¿no? Hoy te da la sensación que no sucede, pero dale al chico, desconectalo de la tele, desconectalo de la compu, dale chapitas y te arma el autito igual. O sea, esas cosas ya el niño la tiene incorporada. Y si no tiene eso, juega igual, con otras cosas, de otra manera. No es que se ha perdido el juego en la infancia, claro, sino que se ha reinventado el juego. Antes lo que para nosotros era lo ideal era un Scalectric o era un Rastis, ¿sí? Para los chicos hoy es un juego de computadora. ¿Sí? Mejor, peor, ni mejor ni peor, distinto. ¿Sí? Y si tenemos el plus de agarrar y decirle a los pibes, ojo, que aparte de la compu, aparte de la Play, podemos jugar a otras cosas, y se las mostramos, te puedo asegurar que los pibes juegan igual. ¿Me vas a contar después cómo sigue esto? Dale. Porque aparte esto está construido donde era una cancha de pádel, ¿no? Era una cancha de pádel, de todo, cual. Perfecto. Vamos a controlar el asadito, ¿te parece, Por favor, Tony? Vamos. No sea cosa que se pase demasiado. No, tiene que estar jugoso. En Frigorífico El Abasto nos ocupamos día a día para que usted tenga el mejor producto y, por sobre todo, hecho en Misiones. Parque temático Selva Viva y Espíritus de la Selva. Tres Fronteras, 780 a 150 metros. Delito Tres Fronteras. Puerto Iguazú, Misiones, Argentina.